Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate. ¡Le pega el arco! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Qué espectáculo! ¡Qué día para estar en esta cancha! ¡Lo están empatando sobre el final! Mirá que lo buscaron. Y casi en la recta final lo consiguieron, ¿eh? ¡Buen gol! Vaya sorpresa que se llevó el arquero, ¿eh? No pensaba que le iba a pegar de ahí, pero... después sorprendido, la fue a buscar adentro. El Neni. Por ahí la tiene Gabriel Jesús. ¡Gol! ¡Lo gana con el Arsenal! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. ¡Ojo, le pega! ¡Se viene! Nuevamente de ellos. Fernando, decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor, porque lo que ha hecho este jugador, qué carrera ha pegado, lo ha dejado todo atrás y ha marcado el gol. Llegamos a punto de haberlo hecho en plancha, Marito, porque lo que llueve en Liverpool es impresionante. Bienvenidos a Goodison Park. Cálidos y afectuosos saludos. El Fernando Palomo me acompaña, el goleador de la primera estrella argentina, Mario Kempes. Una vez más, la English Premier League preparada para mostrar lo mejor de sí. Everton. Ahí se abre paso, ¿qué hace? Clásico tiene apertura en el marcador. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Bueno, la verdad es Fernando que tiene una cosa, ¿eh? Mirá que la viene a chica al arco, pero le pegó con tanta fuerza que mandó esa pelota allá. A besar la red, ¿eh? Imposible de parar. Ojito, es Neymar quien la lleva. Ahí tiene uno al lado. Robertson. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Neymar, ahí la tiene. ¡Qué tapada, por favor! Gran presión en el ataque, ojo. Acá tiene el gol. ¡Se viene! ¡Hat-trick para el muchacho! Sí, pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra, ¿eh? Destellos de mago, lo que dejó Ronaldinho en la primera parte. A ver, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Estupenda la acción para quedarse con el balón. Buena posibilidad para una contra ahora. Los están agarrando mal para... ¡Gol! ¡Girola! ¡Apareció la clase de David Girola! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. ¿Y qué querés que hiciera el arquero? A esa distancia, con la gente que había delante y con la fuerza que venía, nada que hacer. Zinedine Zidane.
queda todo en zona de peligro, atentos. Neuer que tapa, sigue la jugada. Tapa bien. Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito. Se queda bien con el balón y ahora ¿qué hace? Se viene el disparo. ¡Golazo! Le pegó de tan lejos que necesitaba un sello postal para que llegara al arco. No estaba cerca, ni mucho menos, pero entre la fuerza y la colocación que llevaba el tiro, lo hicieron inalcanzable. Barrera. Ahí está, se va al córner, dice la referee. No está mal la idea, la van a jugar es corto. ¡Ojo, el remate! ¡Gol! ¡Golazo! Fernando, te invito de vuelta a ver este maravilloso gol, ¿eh? Fíjate, una técnica perfecta. Pelotita por arriba de la cabeza. Desciende y la baja como lo dio. Y solamente hay que aplaudir y festejar. ¿Qué más podemos pedir?